Sale, compadres, amigos, imponente cierre en esta noche para toda la gente que está por ahí, de los cobres que traemos. Muchas gracias a mi compa Héctor y toda la gente de Pulpo Promotions, a mi compa Mario en las cámaras, a mi compa Gustavo. Se lo enviamos esto que dice más o menos así. El hijo de Baltasar, el que se les va a pelar, no más pa' que vean la talla. Bien acorrida la historia comenzaba. No por ser hijo de Balta, pensé que no le buscabas, le perreas y ahí en Chihuahua. Vale, no me ronca yo, en busca de tu patrón. Contigo se la peló, los chingazos aguantaba. Con un señor de respeto trabajaba. ¿Qué pasó, muchachón? Supe que se la rifó. Así dijo aquel viejo, por su nombre preguntó: ¿te pareces a un amigo? Sí, señor, soy Javier de. Pero a mí me gusta ganarme lo mío, contestó. Y ahí cambió su destino. ¡Ay, no más! ¡El chiponete se ríe, compadre! ¡Se arriba la sierra! ¡Chale, compadre Héctor! Barcos y aviones llegaban. Remoto de polvo blanco y sonidos colombianos. También el sinaloense, solo su chico puente. No querían por ser buen gallo. Este yerno y como un hijo de Don Mario. Con todo el parte de jefe y un acento sinaloense. Así lo veía su gente. Con las casas de alacrán, las que se veían brillar. Siete botes de avestruz, así le gustaba andar. De Tijuana hasta el DF no se había visto tanto billete verde. Lo vamos a recordar cuando se ponía a pistear y su música de hablar era con Luis y Julián. Los que siempre su caballo LR15 zapateaba con la banda. Cantándole su corrido recordamos a Javier. Era el que más le gustaba.